yo intento hablar en el terreno de juego. En su momento, cuando me convocaron, no lo pensé para poder ayudar a la selección. Pues yo creo que hoy en día sí me lo voy a pensar, porque no me gusta ser sobro de nadie. Cuando uno ve que por ahí no te quieren, yo creo que es mejor hacerse un lado y ver las cosas de largo y decirle lo mejor. Yo te soy sincero, en selección nacional pues deberían estar siempre los mejores, y si Cristian en ese momento está pasando un buen momento, pues debe estarlo. Lo que pasa es que también uno como jugador, o el jugador, debe aceptar también de que hay momentos donde puede ser titular, como en unos momentos puede ser banca. Casi necesaria su participación, porque Cristian en un partido de nivel, por ejemplo, como internacional, ante un muy buen equipo, con buena dinámica, con buen ritmo, es figura, destaca, es líder, es el goleador, demuestra condiciones. Pero no solo lo de Cristian para mí es de ahora, sino que es de los últimos dos torneos con Saprissa, muy buen nivel. Cualidades de Cristian Bolaños, muchas. Minuto 87, por ejemplo, hace un pique de 20 metros, que al final estaba en fuera de juego, pero que le gana al defensor rival a esa altura. Un jugador que demuestre esa velocidad y esa resistencia a la velocidad, y dice que está en muy buenas condiciones, más su liderazgo, su oficio, el manejo de situaciones. Con la experiencia de Cristian, para mí, en realidad no entiendo la razón por qué no forma parte de la selección nacional. Por capacidad, yo creo que Cristian, sin ninguna duda, puede estar en selección, ¿verdad? Por lo que representa él como jugador, por el liderazgo que tiene, por la capacidad que tiene futbolística todavía, la velocidad, pues el conocimiento del juego, todas esas cosas pues no son cuestionables, se saben perfectamente que él tiene muchísima capacidad. La última ocasión en la que Bolaños fue convocado en selección nacional fue para el partido eliminatorio ante Estados Unidos en el mes de octubre, debido a las lesiones de Joel Campbell y José Guillermo Ortiz. Entró al minuto 84 del partido ante los norteamericanos, y para los juegos siguientes en búsqueda de un boleto a Qatar no fue tomado en cuenta. Sí, me gustaría también que fueran un poco más sinceros. A veces aquí en Costa Rica le dan muchas vueltas a las cosas y no se explican. Entonces, por ahí uno como jugador está pues entre la espada y la pared, por así decirlo, porque escucho esta pregunta mucho y uno, pues a ver, para no crear polémica, para no hacer problemas, el profesor llama a los que él cree convenientes y punto. Si no soy del agrado de él, si no soy del agrado del presidente o los que están encargados, pues ya es un tema aparte. Yo creo que lo que dicen, sabemos de la capacidad que tiene como jugador. Lo que yo voy es el otro lado, ¿verdad? O sea, tienen que aceptar de que en algún momento no va a ser titular. En algún momento el técnico lo va a utilizar 5 minutos, o inclusive en un partido no va a poder jugar. Tras su participación en el partido ante Pumas, el jugador fue consultado acerca de un posible llamado a selección nacional, lo cual generó muchos criterios. Pero de mi parte, siempre he intentado ganarme las cosas en el terreno de juego. Y si no estoy ahí es porque no me quieren. Es punto, así lo veo yo. Los jugadores somos muy inteligentes. Yo creo que en el momento de ahora sí me lo voy a pensar, porque no me gusta estar en un lado donde no me quieren.